Dedicados en este momento a hacer violencia social. Este día se conmemoran 35 años, o el 2 de diciembre se conmemoran los 35 años del vil asesinato de cuatro hermanas religiosas cometidas pues por el ejército de El Salvador, específicamente por la Guardia Nacional. Y esta misión, esta delegación, pero también la presencia acá, como les decía, es para exigir justicia en este caso, donde están señalados autores intelectuales que nunca fueron investigados. Connected to the history of this land called El Salvador, the Savior. This land where Blessed Monsignor Romero was born and killed. And this year we had the blessing of his beatification. Para nosotros tenerlos aquí y compartir este momento en donde hemos preparado un momento importante, que es el testimonio que vamos a escuchar de dos personas migrantes con quienes de algún modo hemos tenido vinculación, relación.
nos convoca esta tarde entonces a hablar sobre personas migrantes, hablar sobre la migración y hablar sobre derechos humanos. Nosotros en la UCA hemos tomado el tema de migración como uno de los principales de nuestro trabajo, tanto desde la investigación como de la docencia, como de la proyección social. Uno tiene mucha hambre y no lleva suficiente dinero para comer, tiene que pedir, tiene que botar la vergüenza, y muchas de las personas que están en México pues tienen desconfianza de nosotros, porque los finales todos somos, digamos, delincuentes. Patria chiquita mía, mi mamacita chula, vas a ver qué linda vas a ser cuando seas libre. Y peinadita, vestidito nuevo, cachetes chaburritos, vas a ser bien hermosa, vas a ser grandota. Patria chiquita mía, vas a ser bien hermosa, vas a ser grandota. Patria chiquita mía. If the poster room is available, we'll go there. So this painting was made by Salvadorian artist Benjamin Cañas. Images, and he represents those who supported Monsignor Romero and also spoke up with him. We have a man in the back dressed in black, and the bishop's cross here is circular. Can you help over here, please? Right now, because the poster room is being occupied, we're going to see some of the albums that have pictures of the massacre that happened, you know, here in the university. So the red albums have very graphic pictures, and they are very, you know, very strong. So if you don't want to see them, that's okay, you don't have to. And then the blue albums and the black albums have material damages, so you can see those as well. You know, we're going to pass them around. And then I'm going to explain a little bit of the garden. Arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, el paño que oscurece a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor. Soy José Artigas, soy el director de la Fundación Sher, y nos encontramos en un lugar sagrado, en el lugar donde asesinaron a las cuatro hermanas, y estamos en el 35 aniversario, una gran fiesta. Nosotros celebramos la vida y la celebramos a ellas vivas en la lucha de la mujer acá en este momento. Entonces nosotros pedimos enérgicamente que se haga una investigación y que se lleve la justicia a estos criminales, con crímenes de lesa humanidad, contra la humanidad. Paralelamente hemos estado trabajando en declarar este lugar un patrimonio cultural,
Entonces el día de mañana, el día de hoy en Cancillería se está declarando el lugar patrimonio cultural, que significa que este lugar queda protegido, incluyendo la capilla que está a mis espaldas, este monumento y el árbol que se considera ahorita el único testigo. El testigo que estuvo presente cuando se dio la tortura, el asesinato, y también el árbol que ha recogido en sus raíces la sangre de las hermanas. Entonces, remontándonos a nuestras raíces indígenas, honramos también al árbol que queda de por vida ahorita ya como testigo de este asesinato. Decidieron venir a nuestro país y servir a nuestros hermanos y hermanas en Chalatenango, encontrando ese triste fin. El asesinato de las cuatro misioneras estadounidenses causó gran revuelto desde el momento mismo en que se encontraron los cuerpos, y fue la presión internacional la que hizo que el caso fuera investigado. Bienvenida, hermanas. Bienvenidas. Bienvenida. Símbolo de guerra rebeldía. Inspirarnos en la vida de ella, inspirarnos para descubrir la misión que tenemos como mujeres y hombres consagrados a Dios, ¿verdad? Para responder desde nuestra vocación a las realidades de nuestros países. Durante ese periodo de la década de los 80, una de las ONGs más efectivas en movilizar la solidaridad religiosa de los Estados Unidos y acompañar a los desplazados en El Salvador y a los refugiados en Honduras, movilizando recursos humanos, financieros y políticos a favor de este sector y a favor de una solución política a la guerra. Patria chiquita mía, mi mamacita chula, vas a ver qué linda vas a ser cuando seas libre. Y peinadita, vestidito nuevo, cachete, chapuditos, las
verdadero poder es el ser servicio, el papá Francisco. Recordamos ese terrible asesinato de nuestras religiosas, a Maura, a Ita, a Úrsula y a Dónoma, que recordamos con mucho amor, con mucha alegría, porque el pueblo de San Antonio de los Ranchos y las demás comunidades estamos alegres de tenerles acá. Así que reciban nuestras más sinceras bienvenidas, siéntanse en casa. Ser salvadoreña, trabajadora y campesina, yo le